Amigos de UFC Español, estoy con uno de los ganadores de la noche, Michael Morales. ¿Cómo estás? ¿Qué tal esa victoria? Pues muy contento de haberles dado esta victoria a toda la gente en Latinoamérica, Ecuador, México, a todas las personas que me apoyaron. Fue una pelea dura, pero pues se pudo vencer. ¿Cómo sentiste esta pelea en la que tuviste un primer y un segundo round complicados y después llega el tercer episodio, logras acomodarte y conectar esa derecha que te mantiene el invicto? Pues sí, yo no esperaba menos de mi rival, siempre he dicho que mis rivales son fuertes, siempre estoy trabajando fuerte para cualquier rival que me ponga. Al principio estaba decidido por un rival, pero fue un cambio de última hora, al igual que todo el mundo lo supo. Pero no, entrené fuerte, él estuvo también trabajando muy bien, incluso pudo derribarme, pudo controlarme un poquito en el piso, pero todo salió bien como lo tenía planeado. ¿Cómo pudiste ajustar con un rival al que te dieron de última hora y que me imagino que tuviste que hacer varios cambios? Pues sí, mucho striking, mucho análisis rápido. Yo casi no soy de estar peleando mucho tiempo de pie, o derribo o busco la lucha. Pero todo salió bien, yo esperaba mucha batalla por su parte, porque no tiene nada que perder, es un rival que viene a entrar a UFC y pues sé que también tiene potencial porque pudo controlarme también. Entonces simplemente estoy agradecido por el rival que me dieron, estoy agradecido con mi rival por subirse a una semana de anticipación a esta pelea y pues mucho respeto para él y para las personas que hacen eso. Ahora bien, es tu segunda victoria dentro de UFC, tu segunda victoria en 2022. ¿Quieres una pelea más este año? Así es, si se da la oportunidad, quisiera volver a pelear, pero todo depende de mi entrenador Raúl. Yo voy a entrenar, voy a volver a Ecuador, voy a regresar a Tijuana lo más pronto posible. Apenas esté de nuevo entrenando en campamento, me den una pelea o no, voy a seguir entrenando y pues estaré aquí esperando para que el ecuatoriano nuevamente demuestre todo ese rechar en la jaula. ¿Tienes algún rival en la mira, alguien que te gustaría enfrentar en la división? Pues no, simplemente yo espero que me pongan. No estoy ansioso porque me pongan a cualquier rival que ellos tengan en mente. Yo simplemente espero y lo acepto y ya está. Lo mío es pelear y pues aquí estamos. ¿Alguna dedicatoria especial? Porque en el pesaje vimos que sacaste una fotografía de tu mamá. Así es, mi mamá está en la casa en este momento con mi familia, con todos mis amigos, mis vecinos, con todas las personas en pasaje. Espero hayan disfrutado de la pelea. Esta pelea fue dedicada especialmente para mi mamá por todos los años que ella ha entrenado en este deporte del judo y pues todos los deportes de combate a los que ella se relaciona. Estoy muy contento de haber nacido en esta familia, de haber tenido a la madre que tengo y pues estoy muy emocionado por ello. Muchas felicidades, Michael, y a disfrutar de esa victoria. Así es, muchas gracias. Voy a comer muchísimo ahorita. Ya saben que Ecuador es arrecho, en México también. Cuídense, pilas, nos vemos pronto. Gracias, amigos.